real con Gonzalo Oliveros. Ahora sí, la canción se llama Now and Then y son The Beatles. Tengo que quitar el monitor, ahí estoy perfecto. Ahí estoy perfecto. Y yo esperaría que nos escuchemos perfectos a través de Instagram. Aplausos. Ahí díganme si están escuchando los aplausos en Instagram. Bienvenidos, hoy transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro en su edición 2023 aquí en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Gonzalo Oliveros y es un gusto estar con ustedes. Si escuchan los aplausos en Instagram, díganme por favor, no me dejen aquí esperando o en la incógnita, porque ahí está. Entonces, si ya se escuchan los aplausos, es que ya estamos y ya estamos ya transmitiendo y me da mucho gusto el poder por ustedes. Que si ya fui a la Boulangerie, fui el sábado, de hecho, ya en mi gira que estoy haciendo a través de Guadalajara en estos días, tanto el día sábado como ayer domingo como hoy lunes, fui a la Boulangerie, ya fui al alcalde también. Entonces, ya voy poco a poco, pero lo importante y lo interesante, que creo que por eso estamos aquí muy temprano, es en la FIL, en la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Como se dan cuenta, pues llegamos antes que todos a transmitir y entonces ahí pueden ver ustedes pues como todo está muy puesto. Estamos transmitiendo hoy desde la zona nacional, la mayoría de medios transmiten ahí a lo lejos, ahí a la zona internacional, ahí están las instalaciones de W Radio y del Heraldo, donde están Sergio y Lupita, y está Multimedios, etcétera, etcétera. Nosotros preferimos ponernos aquí en El Paso, como cada año, para que vean ustedes cómo se van abriendo ya estos grandes stands de las distintas editoras de libros, ¿no? Aquí está Hachette Libre, está por este lado, esto debe de ser Almadía, está Santillana, que está aquí a un lado, está Editorial Océano, un poquito más allá está el Fondo de Cultura Económica, está Random House por allá, o sea, hay absolutamente todo, está Planeta, por supuesto, un poco más hacia... un poco más alejado, las instalaciones de Radio UDG, las pueden ver ustedes ahí a lo lejos, también está Promomedios, en fin, esta es una zona de alto, pero de alta tráfico de gente pues, cuando está abierta la feria. Recuerden ustedes que estos tres días, lunes, martes y miércoles, la feria está habilitada para profesionales, así le dicen, para profesionales, y entonces pues va a estar menos gente en estos pasillos como estamos, pero ayer y el sábado, bueno, esto era un literal, era una selva, la cantidad brutal de gente que estaban por aquí, pues ojalá y vinieran, si hubiera, hay de un estado de la Universidad de Guanajuato y de Querétaro. Miren, si fuéramos un poco más allá, no puedo ahorita porque estoy transmitiendo con ustedes y estoy un poco encadenado a la transmisión, pero en este pasillo, el J, como también para allá, si nos vamos hasta la parte de atrás, hay una zona que es de puras universidades, está la Autónoma de Guanajuato, y está la de Nuevo León, y está la de San Luis Potosí, y está la de Zacatecas, y obviamente está la UNAM, también hay otras universidades privadas, está la Anáhuac, está el TEC, está la Ibero y el ITESO, entre algunos cuantos más. Y luego, un poco por acá, en el pasillo I, si nos vamos hacia atrás, está como toda la parte política, porque ahí te encuentras el stand del INAI, el stand del INE, el stand del Tribunal Electoral, el Colegio Nacional, y hay una grilla de aquellas. O sea, si uno quiere ver a periodistas, pero también a juristas, etcétera, etcétera, están en esa zona de la fila en la que les estoy platicando hace un momento. Ya, si quieren ver más de libros, es en la parte más adelante. Hay una zona, ayer en la tarde hice un recorrido que transmití a través de Instagram. Fallan mucho las comunicaciones porque hay mucha gente y entonces pues claro que se van perdiendo, pero hay una zona de libros viejos, entonces es interesante que vean ustedes la zona de libros viejos. Es que soy adolescente y me está cambiando la voz, para quien dice que de repente me cambia la voz, pues seguramente es porque soy adolescente. Y pues en esta zona de acá es toda la parte internacional, si quieren libros de España, de Alemania, de Italia, de Turquía, de la Junta de Galicia. Y también hay muchas cosas como de anime y de ese tipo de cosas, ¿no? Está la grilla del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, también seguramente ahí se la debe pasar David Gómez Álvarez. ¡No! Luego les platico. Eso está interesante. Luego les platico. Entonces, se inauguró la FIL el sábado pasado, ¿no? Hoy me voy de la FIL, o sea, termino esto, hago Fernanda Familiar,
hago qué tal Fernanda y luego ya me voy a Ciudad de México. Regreso el próximo sábado, en donde voy a participar Gabriel de Torres de la Unidad de Medios de la Universidad de Guadalajara. Muy amablemente me invitó a una de las mesas de TV Morfosis. En este cambio de hábitos y la manera en la cual la gente pues, no solo ve televisión, sino ve esto, la manera en la cual estoy comunicándome yo con ustedes a través de una pantallita y la manera en que las nuevas tecnologías están arribando o ya arribaron y muchas han rebasado ya a los medios tradicionales. Entonces, ahí estamos el próximo sábado, creo que es a las 11:30 de la mañana. No me invitó Canal 40, no vengo por ADN. Me invitó a la Universidad de Guadalajara. Fíjense que eso sí tengo que volver a decir, ¿no? Las atenciones por parte de la gente de la Universidad de Guadalajara, de la organización de la Feria Internacional del Libro, el equipo de Marisol Schulz, de Mariño, son extraordinarias, enormes. Entonces yo sí tengo que agradecerle ahí a cada uno de ellos que cada año me trata como rey. No hay otra manera de decirlo, ¿no? Las facilidades para poder transmitir desde esta zona de la Feria Internacional del Libro son solo de ellos. Y miren, o sea, si vemos, como les decía, ¿no? ¿Quién más está? Nadie. Nadie. Sí, como ya les decía, pues hay unos sets que están puestos del otro lado. ¿Dónde estaba el set de RMX? Oh, buenos días, Virtual. Ahí está, por ejemplo, el Heraldo. Heredó muchas cosas, menos la audiencia. Pero bueno, y ahí está W, que ha estado desde siempre. Está Milenio y Multimedios, que lleva mucho tiempo. En fin, o sea, sí hay una parte importante de medios de comunicación. Y de este lado, fíjense que Jalisco Radio, que anteriormente los medios estatales, los medios públicos estaban aquí a un lado de la entrada, muy cerca de donde se encuentra el pabellón de la Unión Europea, que es el invitado de esta Feria Internacional del Libro, ahora los pasaron para atrás, o sea, aquí en este pasillo que estoy señalando, se fueron hacia el otro lado. Uno no sabe por qué, bueno, el año pasado se levantaron como todo el gobierno naranja, ¿no? El año pasado, en el pleito que tenían con Raúl Padilla, todos se fueron, incluyendo los medios públicos. No se fue a la Secretaría de Cultura, pues porque hubiera sido un despropósito absoluto, ¿no? Pero se fueron todos los demás, ¿no? Y ahora pues los regresaron ahí al rincón. Ahora voy con lo de Lady Corrales y Mauricio Castillo. O sea, eso creo sinceramente que puede quedar un poco más para adelante, porque son de las cosas que pasaron el sábado. Pero les decía, el sábado, pues ya regresaron todos. Entonces ya todo el mundo quiere estar en la fila, ¿no? Hubo un discurso, fíjense, hubo el discurso inaugural que lo dio varias personas. Estuvo Marisol Schulz, estuvo, por supuesto, la homenajeada, estuvo el rector, Ricardo Villanueva. Y Ricardo y Marisol dieron unos discursos muy emotivos, muy, muy emotivos, hacia la falta, la ausencia de Raúl Padilla aquí en la Feria Internacional del Libro, ¿no? La manera en la cual Villanueva sacó una carta que describió con algunos pasajes de El Principito, de esta obra de Antoine de Saint-Exupéry, que a propósito, aquí, en este mismo pasillo que les estaba diciendo, hay una edición extraordinaria del Principito, ¿no? Extraordinaria, que si puedo visitar Prolex de la Universidad de Guadalajara, ¿dónde? Díganme qué visito y lo hago. Pero regresando al tema, es que hay tanto que hacer aquí en la FIL que realmente pasan dos cosas. Uno, hay mucho que hacer, pero cuando hay mucha gente no puedes hacer mucho. Y cuando hay poca gente, pues estoy transmitiendo y al mismo tiempo pues ya me tengo que ir. Pero sí es como para nadar durante un buen rato. El discurso inaugural de Ricardo y de Marisol fueron extraordinarios. Realmente muy emotivos, muy emocionantes, muy... Miren, había un... y debe de existir todavía, y lo van a seguramente pasear por la FIL durante estos días aquí en la feria, un retrato de Raúl Padilla, del licenciado, del mecenas de David. Y entonces, pues obviamente mucha gente lo veía y hay una parte como muy emocionante de que está ausente, pero está presente en todo esto. O sea, la creación de la Feria Internacional sí, en gran parte tiene que ver con Raúl Padilla. Y se siente la ausencia, por lo menos en ese equipo que crea esta feria y que lo está haciendo pensando lo siguiente: no está, pero la creó él, o por lo menos la concibió ya como tenía que ser hasta su muerte en abril pasado. O sea, entonces,
eso sucedió. Me preguntan de la voz del licenciado con inteligencia artificial. Pasaron después del discurso de Ricardo Villanueva una bienvenida hecha por Raúl Padilla, con partes de discursos que había dado Raúl Padilla anteriormente sobre la Feria Internacional del Libro. Y los últimos 4 segundos, los últimos 4, en donde dice bienvenidos a la Feria Internacional del Libro edición 2023, utilizaron inteligencia artificial para emular su voz, lo cual yo no creo que sinceramente lo fuera a molestar ni a él, no molestó a su familia que estaba muy presente aquí, ni a sus hermanos, ni a sus hijas, ni nada por el estilo, y fue muy emotivo para la gente que estaba alrededor. O sea, la verdad es que van 48 horas de la inauguración de la Feria Internacional del Libro y va bastante bien. Ha habido presentaciones de libros muy interesantes. Hay este coloquio que está organizado por Nexos, en donde hablan sobre qué es lo que ha fallado en México, no solo en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, sino mucho más atrás, desde el periodo de Peña, de Calderón, de Fox, y nos podemos ir hasta el periodo de Zedillo y Salinas de Gortari, ver cómo se ha rezagado en realidad el combate a la pobreza, más allá de la manipulación de cifras y de estadísticas que se hacen de manera recurrente por parte de los gobernantes, que es muy patente que sucedan este tipo de cosas. Bueno, pues ese coloquio está, bueno, hay un coloquio de poesía que también se va a abrir, creo que hoy en la tarde, el Salón de la Caricatura, a unos 200 metros de donde me encuentro yo transmitiendo en estos momentos. Han tratado de diversificarse, hay algunos, por supuesto, hay mucho que tiene que ver con manga y con otras cosas. Es por ahí gente que se dedica también a la literatura, pero que son cantantes. Ayer estaba Sergio Mayer, que estaba presentando su biografía desde que estaba en Garibaldi hasta que se presentó en la Casa de los Famosos. Muchas gracias a Cuántico.fm, y lo agradezco. Pero miren, hoy díganme qué mejor casa que esta, ¿no? Y además, pues lo que me sorprende de esto es cómo hemos logrado crear una posibilidad de transmisión muy distinta, ¿no? Muy compacta, muy compacta. Así, miren ustedes, hasta una Coca-Cola para desayunar. Pero si ustedes se dan cuenta, el equipo se ha convertido en algo chiquitito para poder transmitir con ustedes. Muy, 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 muy pequeño. O sea, muy, muy pequeño. Esta es la presentación de Sergio Arau con Gis y Trino. Ayer, mientras estaba el homenaje a Raúl Padilla, que para serles muy honesto, fue más emotiva la inauguración que el homenaje había mucho lisonjero. Y mucho, ya saben. En la parte de atrás estaba Sergio Arau presentando su libro de metafísica, ¿no? O sea, había absolutamente de todo. Pero así comenzó la FIL. Solo que no fue la única nota importante en Guadalajara durante las últimas horas, al contrario. O sea, teníamos que hablar que al mismo tiempo que se estaba inaugurando la FIL, había una incursión del ejército mexicano en Tapalpa. ¿Para dónde se fueron? ¿Para allá? Allá está, miren. Ahí bajaron. El gobierno de Jalisco dice que no les avisaron. El hecho es que el ejército llegó en un operativo para poder capturar a uno de los lugartenientes, de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido, si mal no recuerdo, como el CR, un hombre que había sido inmiscuido en el asesinato de uno de los mandos del ejército mexicano hace algún tiempo, y que ahora vieron la oportunidad de agarrárselo y llevárselo. Dice, lo dijo aquí de hecho Enrique Ibarra, el secretario general de gobierno, que no les habían avisado al gobierno de Jalisco.
Bueno, por algo será que no les avisaron y eso tendría que revisarlo tanto el gobierno de Jalisco y la relación que tiene con el ejército mexicano, que pues, obviamente toma sus decisiones sin avisarle y a veces ni siquiera el presidente López Obrador. Ya ven lo que pasó durante la semana pasada con la detención del Nini allá en Badiraguato, en Culiacán, Sinaloa, en donde literal se metieron, lo sacaron y disparos hubo dos o tres, nada más lo sacaron ahí en calzones de su casa. O sea, una situación de por sí bizarra y que se volvió un poco más complicada. Pero ello llevó a que hubiera algunos bloqueos, algunos narcobloqueos en algunas carreteras en el estado de Jalisco. Kilómetro 24, no hay paso de Acatlán hacia Sayula, No hay paso, mira, nada de paso, tapando los dos carriles. Kilómetro 24, están las cazuelas. Bueno, ahí están lo que decían ciertos transeúntes, ciertos choferes que iban por esa zona y que se vieron afectados por el bloqueo que hubo el sábado pasado. En realidad, los episodios de violencia en el país continúan, algunos de ellos hasta sorprendentes. Ayer domingo, el presidente López Obrador iba a ir a inaugurar a la Sierra de Guerrero un centro de rehabilitación Teletón. Ya saben que odiaban el Teletón, pero por alguna razón ahora son muy fanáticos del Teletón. Y entonces, como eran tan fanáticos del Teletón, el presidente dijo, yo quiero estar ahí en la Sierra de Guerrero, hasta que llegaron los maestros de la CETEC, muy cercanos al PRI de Guerrero. Bueno, los maestros que están siempre en levantándose, muchas veces tiene que ver más con quién les va a dar más dinero, quién les promete tener más prebendas que una posición ideológica o política. Pero bueno, le aguaron la fiesta al presidente López Obrador. Cerraron tanto la puerta que ya no entró ni siquiera el presidente López Obrador, tuvo que cancelar. Ahí para que vean ustedes, cómo andaba el presidente, pues muy, muy enojado. Y se va a enojar más en el transcurso de este programa, nomás para que los voy avisando que se va a enojar mucho más el presidente López Obrador por las cosas que sucedieron, entre otros lugares aquí, en la Feria Internacional del Libro. Él creo que no esperaba que una de sus allegadas, una de las mujeres más puestas a la cuarta transformación en la Suprema Corte, se le fuera a recular, así, le hizo la maldad, por decirlo de alguna manera. Pero los episodios de violencia continuaron en México, y eso, para serles muy honesto, no está muy bonito. Debíamos de consignar la muerte, el asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, un hombre opositor de la minería ilegal, y estaba muy opuesto a la megaminería en la sierra de Manantlal, esta de Peña Colorada. Muy, muy enojado, estaba en contra de ella. Hay que recordar que las protestas en contra de los gobiernos estatal y federal continúan en muchas partes de México y, por supuesto, aquí en Jalisco. Ayer, hablando de la Feria Internacional del Libro, por supuesto que hubo manifestaciones hacia los desaparecidos, una crisis estatal, muy palpable en lo estatal, pero también en lo federal. Y los distintos padres de familia desesperados platicaban la manera en la cual, pues, no solo perdían a sus familiares, sino los trabajos y la estabilidad, tanto social como económica, de las familias, porque pues al ir en la búsqueda, pues se pierde absolutamente todo. Pero pareciera que esto que les estoy diciendo no es algo que les interese mucho a los políticos.
otra vez les voy a poner la... Se las voy a poner de nuevo porque se escuchó muy bajito. Miren ustedes, la verdad es que la Feria Internacional del Libro también se convierte en un lugar de paseillo político, un lugar en donde la gente viene para temperar un poco cómo van conciertos públicos. Y si sabes manipular las redes, si sabes cómo manejar la percepción digital, estás del otro lado. Miren, el viernes... ya había terminado este programa, ya había pasado por Torreón. Samuel García vino a Guadalajara y llegó al aeropuerto tapatío al mismo tiempo que Claudia Sheinbaum. Claudia fue rebasada por Samuel y rebasada por la percepción digital. Entonces, pues obviamente ahí Movimiento Ciudadano aquí de Jalisco le preparó, pues como no, una muy efusiva bienvenida a el señor Oscar García, pero Morena de Jalisco no le preparó tan... Bueno, ahí fueron nada más Claudio Delgadillo y Candelario Ochoa por la doctora Sheinbaum y dejaron a Claudio Delgadillo atrás y entonces iba Candelaria, bueno, como perrito maltés, así, al lado de la doctora Sheinbaum. Y para serles muy honesto, es un gran error. Si tu candidata, la que tienes que posicionar, es Claudia Delgadillo, que no tiene un conocimiento tan claro por parte de la población en general, y te tienes que agarrar de ella para la votación de junio próximo, ¿cómo la dejan atrás? O sea, ¿en serio no lo estamos entendiendo? ¿No lo comprende? Bueno, yo sí lo comprendo, pero pareciera que no lo entiende de ninguna manera la gente de Morena aquí en Jalisco. Pero bueno, esa es la primera. Entonces, después de eso, Samuel García se fue a hacer una cabalgata desde Tlajomulco. Oigan, híjoles, miren, yo entiendo que la figura en estos momentos sea el exgobernador, el gobernador con licencia de Nuevo León, que es Samuel García, pero qué forma de disminuirse de los cuadros locales de Jalisco a su lado. Se veía chiquito Pablo Lemus, chiquitito, así. Parecía su hijo, ¿no? Así, chiquitito. O sea, de esas cosas que uno sí dice, ¿en serio no se darán cuenta que en lugar de hacerle un bien le están haciendo un mal? Y así en diversos eventos que tuvo, ¿no? Tuvo ahí uno con Quirino, pues Quirino se ve chiquitito. Tuvo uno con Verónica Delgadillo, que Verónica no se vio tan mal, pero pues también. Tuvo uno con Frangé ayer domingo y también se vio chiquitito. Bueno, sí, muy, muy complicado. Samuel lo aprovechó muy bien y sus redes lo aprovecharon muy bien, porque mandaron el mensaje que iba ganando una cantidad importante de audiencia que estaba de su lado, que naturalmente no la tenía de otra forma. Y dio una serie de mensajes Samuel García. Estamos muy contentos porque en esta tierra se forjó lo nuevo, el futuro, el Movimiento Naranja. Aquí en Tlajomulco, cuando empezamos la gira por Occidente, no dudé ni un segundo en empezar a botas, a caballo, en una cabalgata en Tlajomulco con mi compa Quirino. Porque hay que mandar una señal a la señora Claudia y Xóchitl. Desde Tlajomulco hay que recordarles un estilo y un dicho de rancho: caballo que alcanza gana, y les vamos a ganar. Y lo más importante para Jalisco y para Nuevo León, hoy somos los motores económicos de México. Si sumamos la economía de Nuevo León y de Jalisco, tan solo dos estados, tenemos una cuarta parte del PIB del país. Eso es Jalisco,
Y eso es Nuevo León. Por eso yo les digo que México se merece un gobierno naranja para irnos a primer mundo. Pues bueno, pues ahí está haciendo su lucha. Y en la lucha que está haciendo Samuel, le va muy bien en la parte digital. Le mandó un mensaje a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum. ¿Quién le mandó un mensaje a Samuel García de forma muy equivocada? Vicente Fox, muy cercano a la campaña de Xóchitl Gálvez. Y ahí, permíteme un momentito. Hola, buenos días. Buenos días. Admiradoras tuyas, te vemos con Fernanda. Muchas gracias. ¿No viene Fernanda? No, ella no viene. Reclámenle la imagen, no a mí. Muy bien, cuídense. Pero bueno, les estaba diciendo. Entonces, Vicente Fox, que se decía muy cercano a la campaña de Xóchitl Gálvez, y a Xóchitl, pues le dio el primer puesto político que tuvo en su historia, le manda un mensaje a Samuel García diciendo que se sepa la verdad de él y de su dama de compañía, obviamente refiriéndose a Mariana Rodríguez. Y Mariana Rodríguez le responde diciendo, a mí no, yo soy madre, soy empresaria, soy política, no me diga dama de compañía. Me está insultando en el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y las redes ardieron en contra del expresidente, que siguió diciendo que él no era machista y no era misógino. Y pues no, pero es bastante torpe en redes y pareciera que nadie le dice nada dentro del equipo de Xóchitl Gálvez, que es un desastre, aunque digan lo que sea, es un desastre. Ahí lo dicen las cifras, en donde hoy sale una nueva encuesta del Universal, en donde Xóchitl está a la mitad de la preferencia electoral de Claudia Sheinbaum. Samuel García llegó a la Feria Internacional del Libro a eso de las 4 de la tarde el sábado pasado, y pareciera que la FIL se convirtió en naranja. Eso mismo que habían querido erradicar hace un año porque no la soportaban por el uso político y tendencioso que daba Raúl Padilla a la FIL, pues fue lo que hicieron, un uso político de la FIL a favor del candidato naranja, y lo recibieron como rey, porque recuerden ustedes que Samuel hizo muy buenas migas cuando estaba en el Senado con muchos de los que hoy están aquí alrededor de esto. Bueno, iba el rector Villanueva como si fueran novios, ahí de la manita de Samuel García. Hasta uno pensaría que Ricardo Villanueva estaba diciendo que con eso ya no iba a ser el candidato de Morena y de Hagamos a la alcaldía de Guadalajara. Pero ahí en la plática, Samuel García le dijo esto. No, güey, ya es trending topic, güey, yo acá preparando mi libro. ¿Qué onda? Ya es trending topic, me quitó la nota Fox. Eso es lo que dijo Samuel García, y sí, se preparó y luego se equivocó cuando presentó su libro y le preguntaron, o más bien él se autopreguntó cuáles son los tres libros al estilo Peña Nieto, aquella vez que vino en el 2011 a la Feria Internacional del Libro, y presentó el libro Federalismo, pero en realidad fue un bosquejo de su plan de gobierno. Entre las cosas que dice Samuel García que quiere es cambiar la estrategia de seguridad. En seguridad, esto para mí es un tema para México. Ni abrazos, ni balazos. Yo creo que hasta ya parece broma eso, ¿verdad? En seguridad, México tiene que apostarle a una nueva Secretaría de Seguridad Pública que tenga un perfil civil y, como los gringos, departamentos por temas. Oye, si a ti lo que te afecta es fentanilo, drogas, delincuencia organizada, pues creas departamentos especializados que estén coordinados con tus MPs para atacar lo que duele. Es imposible arreglar la seguridad, menos de escopetazo. Bueno, al menos prioriza qué tres o cinco temas sí quieres resolver y ahí metes la lana y ahí metes tu capital. Ni abrazos ni balazos es lo que dice
Samuel García, ¿no? En contra de lo que dice y hace, hace el presidente López Obrador, porque le da abrazos nada más a quien le conviene, ¿no? A la sociedad civil, por supuesto que no, que se joda y vean ustedes la cantidad de desaparecidos y la cantidad de muertos que hay todos los días, cosa que no sucede con el crimen organizado. Entonces, nomás para aclararlo. Y pues habló de un poco otras cosas el señor García en su presencia aquí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Lo que quiero demostrarles es que sí hay un modelo a seguir, que sí podemos como México incrementar la base gravable, incrementar el presupuesto, traer inversión extranjera, muy buenos sueldos y prestaciones, porque yo lo que no quisiera estar condenado, pues es a que la siguiente campaña se vaya a reducir a... Pues dan apoyo, antes no daban, ahora sí dan. Porque la verdad es que esos apoyos son muy buenos, pero si se te van a ir en útiles escolares, o se te van a ir en medicinas porque el IMSS no te la dio, o se te van a ir en el gasolinazo porque los cobran 4 impuestos a la gasolina, pues ¿cuál apoyo? Nada más le están dando vueltas. Es un revolvente, te llega el apoyo y se te va en lo que el gobierno te tiene que garantizar, porque para eso ya pagamos impuestos. Oye, si el Estado de Nuevo León me da escuelas de tiempo completo, me da desayuno, me da salud universal, me da movilidad, me da pago preferente, pues el apoyo ya es un ingreso, ya se me queda en la bolsa. Pero si es para que se me vaya en lo que el gobierno me debe garantizar mis derechos que están en la Constitución, pues así México nunca va a salir adelante. Y tiene razón. A ver, si le sacaron toda la lana del presupuesto para ayudas asistenciales que sirven para decirle a la gente, miren cómo si les llega la lana, cómo los demás eran corruptos, pero no les dicen que una de esas lana se va a campañas o a cualquier cosa. Miren, ayer me platicaron unas historias de corrupción que me enojan, pero de aquí, de este estado, ¿no? Y no voy a decir de quién, para, imaginen ustedes, ¿no? De alguien que hacía conciertos por la vida. Entonces, muy enojado estaba. Pero al mismo tiempo, lo que sí creo fundamentalmente es que es la misma corrupción que hay en todo el país y que se da cuando el dinero público fluye sin ningún tipo de control. El problema es que sí, yo llego y le doy 2, 6, 15 mil pesos a una familia, pero esa familia no está teniendo servicios educativos de primera, no está teniendo servicios de salud de primera, no tiene una seguridad de primera. O ustedes se sienten muy seguros estando en las calles. Ya déjense ustedes que los vayan a asaltar, que caminen y que estén las banquetas bien, que no haya topes y baches en las calles, que sirvan los semáforos, ¿verdad que no? ¿Verdad que no sirve nada de eso? Ahora vamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿funciona? ¿Las clínicas de la Secretaría de Salud funcionan? ¿Verdad que no? Entonces, tiene razón en lo que está diciendo Samuel García. Le fue muy bien, muy, muy bien en la FIL. Y volvemos. Puede ser que no haya una cantidad brutal de gente que lo haya visto. Fue un desmán. Estaba todo el mundo y estaba, obviamente, toda la crema y nata de pipa y guante de la FIL ahí, ¿no? La parte política de la FIL. No sé, sinceramente, si Raúl Padilla estuviera en ese momento. Ayer estuvo Xochitl Gálvez, que también vino a Jalisco. Todos estuvieron en Jalisco este fin de semana. Gálvez estuvo primero en un lienzo charro, en el mismo lienzo charro que estuvo Samuel García, y también estuvo en la FIL. Déjenme comenzar con lo que dijo en la Feria Internacional del Libro. Dando los apoyos económicos, no digamos que no son necesarios, sí son necesarios. Y en segundo término, yo diría, tenemos que apostarle al Estado de Derecho. No es posible que los narcotraficantes se paseen por la calle, que el presidente salude a la mamá del Chapo con absoluta impunidad. Cerraría diciendo, no es posible que Dos Bocas, que se anunció que iba a costar 8 mil millones de dólares, 160 mil millones de pesos, al día de hoy, reconocido por el secretario de Hacienda en su comparecencia, esté costando 360 mil millones. ¿Quién se está robando el dinero? Y tenemos que lograr que se rindan cuentas en este país. Basta de corrupción. Muchas gracias.
Pues ahí tienen a Xóchitl Gálvez, pues más o menos diciendo algo similar a Samuel García, pero sin tanta gracia. Lo cierto es que la campaña de Xóchitl está haciendo agua, y está haciendo agua porque tiene muy malos asesores, se pelean entre ellos, su hija también se mete donde no se debe de meter, en fin, un berenjenal. No estoy diciendo con esto que Claudia Sheinbaum está haciendo una buena campaña, de hecho traemos en un momento, no, está haciendo una campaña nefasta, pero tiene un apoyo y tiene un empuje brutal del poder. Y si sabes que tiene un apoyo y un empuje brutal del poder tu contrincante, lo mínimo que puedes hacer tú es tratar de ser un poquito más, de ¿cómo decirlo?, más atrevido, no hacer una campaña común y corriente. Les decía que Xóchitl Gálvez estuvo en el lienzo charro, en donde le mandó un mensaje a Samuel García. Si quiere ser un proyecto de jóvenes, tendría que ser más fresco, y está atrapada en la grisura del PRI, del PAN y del PRD, ¿cierto? Y corrijo, un Rienzo Charro fue el de Tlajomulco, Xóchitl estuvo en el Cermeño, en Guadalajara, haciendo este evento, y llegó en Calandria, etcétera, etcétera. La gente estaba muy contenta, bueno, pues le gritaban. Pues sí, pero pues, ojalá y fueran muchos más. Según los cálculos, no son tantos. Claudia Sheinbaum, antes de ir a su campaña, pues claro, se esperaba que estuviera aquí en la fila y estuviera, de hecho, ahí en donde está. A ver, déjenme darme la vuelta para enseñarles. Ahí en donde está el stand del foro, el Fondo de Cultura Económica, y que fuera a la presentación del libro de Paco Ignacio Taibo, 2. Ya saben que Paco Ignacio Taibo I fue durante mucho tiempo el editor de cultura del periódico El Universal. Paco Ignacio Taibo II es un gran escritor, realmente escribe muy, muy bien, novela negra, lo sabe hacer muy bien. Yo la verdad, ayer que fui al stand del fondo, no lo hubiera puesto como, si eres el director, no pones una fotota tuya, se hace, es tener muy poca madre y también muy poco tacto. Pero Claudia mandó un tuit en donde decía que gracias, pero no gracias, que no iba a venir a la Feria Internacional del Libro, que eran problemas de agenda, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta era, ¿en serio estuvo en Guadalajara y no pudo estar en la FIL? ¿En serio vino a Guadalajara y no se pudo hacer media hora, una hora para estar en la Feria Internacional del Libro? Xóchitl le contestó de la siguiente forma ayer en su evento en Guadalajara. La verdad es otra, y creo que la clave de por qué no vino Claudia a la FIL la acaba de dar en su conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador. La feria del libro de Guadalajara. De Guadalajara, siempre. Es una especie de cónclave de derecha. ¿Sí? Ahí llegan todos los intelectuales. Ahí Vargas Llosa, ¿no? Krause, Vidal Camín. Francisco Martín Moreno. ¿Eh? Francisco. ¿Cómo Francisco? Martín Moreno. No, ese debe abarrotar. Ahí.
los salones. Y muchos a mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido, porque desde el principio, no, y tiene fama, buena fama. Porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados, ¿no? En los mejores hoteles, buenos viáticos. Y no estoy en contra, ¿eh? Nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy. Bueno, es libre, pero ¿quién otro fue de candidato? Xochitl. Ah, no, pues tiene, sí, todos tienen derecho ahí. Todos tienen derecho. Sí, por ejemplo, Paco, que es un gran escritor y muy consecuente, siempre va, y no hay problema eso. Pero en general, siempre, al grado que al final Raúl Padilla, que en paz descanse, hasta le dieron un premio en España, la monarquía. Y como todo, ustedes ven el Universal. Así como lo escuchan ustedes. Yo me pregunto, ¿cómo le va a hacer a Gamos para seguir en una alianza con Morena después de que la principal obra del creador de Agamos, que es esto que estoy, bueno, la principal obra en realidad sería la Universidad de Guadalajara, pero una de sus principales obras, que es esta, la que le dio prestancia internacional, prestigio mundial, es atacada de esa forma por el presidente López Obrador, diciendo que es un evento fifí, un evento conservador, un evento de la derecha, un evento en donde se utiliza dinero público para atraer a pensadores que están en contra del movimiento de transformación que tiene el presidente. Eso fue lo que acaba de decir. Ustedes lo escucharon, no estoy inventando nada. Pues por eso Claudia no viene. Ah, pero pues es que pues sí, está muy bien que venga Paco Ignacio, pero no debiera de ir porque yo me han invitado y no ha venido. Y hasta donde tengo entendido, sí ha venido aquí. Pero ese es el tipo de gobierno que viene, que seguirá. ¿Cómo le va a hacer a Gamos para congruentemente estar al lado de un partido que su principal líder moral, el presidente de la República, hace un ataque tan artero y tan claro en contra de la Feria Internacional del Libro? No lo entiendo. Entendería por qué ayer Ricardo Villanueva dijo que estaban invitados todos los candidatos a venir aquí. Entendería también su distanciamiento de nueva cuenta ayer con el gobierno de Movimiento Ciudadano, pero yo no entendería que puedas convertirte en candidato de un partido que te está diciendo que esto que defiendes y que esto que ha defendido y que defendió Padilla, dijo, en paz descanse, dijo, de Raúl Padilla, lo dijo hoy que estamos a 27 de noviembre. Padilla murió hace, ¿qué? ¿Nueve meses? Nunca dio el pésame. Hasta hoy. ¡Nunca!
Nunca dio el pésame a sus familiares, a los miembros de la comunidad universitaria en Guadalajara. Nunca. Y me voy a la última, que lo he dicho muchas veces. Todo mundo hablaba del pleito de Padilla y Alfaro, cuando el verdadero pleito era Padilla contra López Obrador. Pleito que venía desde la época en que Padilla tenía la franquicia del Partido de la Revolución Democrática aquí en Jalisco. Y que no le caía nada bien a López Obrador. Tan es así que Padilla decidió aliarse no solo con Movimiento Ciudadano, sino con el PAN en la elección del 2018. Entonces, por eso Claudia decidió no venir a la Feria Internacional del Libro, no fuera a enojar a su patrón. Cuando dicen que Claudia Sheinbaum es totalmente independiente y se ve lo de García Harfuch y se ve quién es su cuarto de guerra y tiene a Arturo Saldívar y espérense los que presente hoy, hay una parte en donde uno termina por cuestionarse. Y es una mujer brutalmente talentosa. ¿Por qué necesita esas vejigas? Es entendible, por supuesto, que la popularidad del presidente sea muy palpable. Pero también, a ver, ¿cómo se los explico? Morena tiene esto de votación, esto, un cacho importante, muy importante. Pero no es toda la votación. Hay otro cacho, que son los famosos switchers, que los pueden perder. Y los pueden perder por este tipo de cosas. Y tendría que entenderlo Claudia. Que si bien se está beneficiando de algo, se está beneficiando enormemente, enormemente, de las fallas del equipo de Xóchitl Gálvez. Y por eso la mayoría del pueblo de México está con la transformación. Ya del otro lado, la verdad es que hay muy poca gente. Se están quedando solos. Hace un rato que venía caminando me decía que el frente, ese frente que ahora le llaman, ¿qué? Frente Guango, le dice Gerardo, pero el frente, ¿qué? Corazón y ¿qué? Corazón y Fuerza por Mí. Le cambian de nombre, ya ni sabemos. Pero que no nos engañe, son el PRI y el PAN de siempre. Y un pedacito por ahí del PRD que todavía existe. Pero es el PRI y el PAN juntos. Se quitaron la máscara en el 2021 y decidieron ir juntos, el PRI y el PAN. Me decía una persona ahora que venía caminando aquí por el pasillo, que el PRI y el PAN son un dinosaurio, porque son el pasado, ese pasado, el PRI que le llamaban el dinosaurio. Pero me gustó cómo lo describió, porque dijo, son un dinosaurio, pero de sangre azul. En realidad es la vieja historia de México y nosotros queremos seguir construyendo sobre el camino de la transformación. Y nuestro movimiento tiene mucha unidad, una enorme unidad. Sí, unidad en torno no a ella sino al presidente. Y lo que pareciera es que eso no va a cambiar. Después de 2024 hacia 2025, ¿cómo puede gobernar alguien cuyas ideas no las está emanando ella, sino alguien más? Es bien complicado. Hay algunas que tendrían que ser de ella y ni en eso. Hoy es 25 de noviembre. Es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Es un día en donde tenemos que recapacitar y reconocer que no debe haber violencia de ningún tipo. Pero no debe haber violencia en particular contra las mujeres. Ni violencia política, ni violencia económica, ni violencia psicológica, ningún tipo de violencia, ni violencia física contra las mujeres. Y una de las formas de ese reconocimiento es reconocer que las mujeres tenemos derecho a estar en el espacio público. Que no solamente nuestra labor es en el hogar. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura... Ya, suficiente. De hecho, a Xóchitl Gálvez la echaron para atrás sus anuncios porque no dice esa parte por la candidatura de Morena. En la hipocresía absoluta en la que vivimos en estos tiempos, ¿no? En donde ya pareciera que no sabemos que Samuel es el de Movimiento Ciudadano, Claudia la de Morena y Xóchitl la de todos los demás. Dicen que por qué están criticando tanto a Xóchitl en los medios. Pues porque es muy notorio que ella lo que tendría que darse cuenta es que su candidatura no es suya. La candidatura es de los otros que la endilgaron y no le están ayudando en nada.
no tiene un equipo articulado, no tiene una buena comunicación, no tiene una cercanía con los medios. Dar entrevistas a los mismos de siempre no es tener eso. Irse a sentar con López Dóriga, pues no, eso no funciona. Porque ese público ya lo tiene. El público que escucha a Joaquín o que escucha a Loret, ya lo tiene. Tiene que ir por el otro público. Es lo mismo que pasa con Claudia. El público que escucha a Julio Astillero, ya lo tiene. Que lee La Jornada, ya lo tiene. Que ve a estos dos barbajanes llamados, ya mejor no los digo, pero pues, son dos barbajanes que tienen un programa en la tarde. Entonces, aquí imagínense ustedes. Pero hay tantos que hacen juntos programas en la tarde que hasta los puedo confundir. Pero ya los tienen. Tendrían que ir por más. Pero les da miedo a todos. A Claudia le da miedo a Xochitl. A Samuel pareciera que no, porque ya no tiene nada que perder. O se avienta con todo para primero llegar y desbancar a Xochitl en segundo lugar y luego intentar darle un susto a Claudia, o no logrará nada. Y Claudia sabe que lo único que tiene hoy en día es el arrastre del presidente y de la Cuarta Transformación como idea, pero no por sus logros. Así es. Estuvo en Nayarit. Miren, lugar que le gusta tanto al presidente, o le gustaba hasta que ya saben. Hola, ¿cómo están? Ha sido una semana muy, muy intensa. Iniciamos en Veracruz, después fuimos a Tabasco, estuvimos en Chiapas, y ayer llegamos a Guadalajara y vamos camino de Guadalajara a Nayarit. Ahí vamos a tener dos eventos, regresamos a Guadalajara, y luego a Ciudad de México, para mañana estar también en la Ciudad de México. Estamos aquí con Gerardo, que nos ha acompañado casi en toda la gira, y muy contentos. Yo me falta Tabasco, pero vamos a Compostela y a Jalisco, esta palabra. Exacto. Se refiere... Sí, sí, ya escuchamos que es Claudia Sheinbaum, presidenta. Se refiere a Gerardo Fernández Noroña, que ya anda para todos lados con Claudia Sheinbaum, menos para la FIL, por supuesto. Miren, yo creo, estoy convencido que debe de haber gente en la candidatura de Claudia que no está de acuerdo con ciertas estrategias y que le deben de decir, hey, no es por ahí. Pero como no quiere ella, bajo ninguna circunstancia, el contradecir al presidente, pues termina por hacer lo que le dicen. ¿Así? Ah, no, pues me dicen que no vaya a la FIL, no lo hago. Ah, me dicen que no tiene que ser García Harfuch, pues lo hago así. Y hay algunos que no lo hacen y terminan contradiciéndolo y pareciera que no. Aquí, en la FIL, se presentó el sábado un libro sobre el Poder Judicial y vinieron Pérez Dayán, Ríos Farjad y Loretta Ortiz. Entonces uno sabe que Ríos Farjad y Pérez Dayán pues ya no son cercanos al presidente López Obrador. No los quiere. Pero Loretta Ortiz... le preguntaron sobre esta iniciativa que tiene López Obrador y que ya dijo Claudia Sheinbaum, que la va a seguir si llega a ser presidenta, de que la gente vote por los ministros de la Suprema Corte, así en voto popular, que vayamos a las urnas y que lo hagamos. Y Loretta dice esto. En Texas, ya me acuerdo. Y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano. Y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En ese momento, yo le pregunté, le dije, ¿por qué emitió esa sentencia? Y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar... por un voto popular. Miren ustedes, entonces dice Loretta Ortiz que no está de acuerdo con la iniciativa del presidente. No nos podemos permitir llegar por un voto popular. ¿Por qué? Porque entonces nuestras iniciativas o nuestras decisiones podrían estar supeditadas a una cuestión de popularidad y no debiera ser así. Obviamente... el que ya se enchiló fue el presidente López Obrador. Si a esas vamos, pues no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere, ¿no?, un perfil especial.
que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos. Consejo Supremo, ¿no? De eminencias y no el pueblo. O que lo eligieran los oligarcas, ya de manera descarada, y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República. Hay que reunir ciertos requisitos, hasta de edad, desde luego no tener antecedentes penales y otros requisitos. Pues es lo mismo. Se establece. No, no es lo mismo. No es lo mismo elegir a un presidente que a un ministro de la Suprema Corte por múltiples motivos. El presidente, o como cualquier, un gobernador, un diputado local, un alcalde, presenta un proyecto de gobierno. Y entonces la gente vota a partir de ese proyecto de gobierno. ¿Qué va a presentar un ministro? No es una cuestión nada más de probidad, tiene que ver con una cuestión de visión de país para ser presidente. Pero como el presidente en realidad nunca tuvo una visión de país, sino tuvo una ambición de poder, aunque digan los propagandistas otra cosa, pues pareciera que no lo entiende. Y aún así, logró llegar a partir de una idea muy sencilla. Los políticos son corruptos, los empresarios son ladrones y los medios mienten. Entonces, con esos enunciados, dijo, ah, ven a Peña Nieto y ven ustedes la Casa Blanca, los políticos son corruptos. Ah, vieron que se la dio el de Grupo IGA, los empresarios son ladrones. Ah, vieron que no se dijo en los medios más que Carmen Aristegui, todo al final del día tergiversado, los medios mienten. Y la gente se queda con esa idea. Ah, tenemos un plan de seguridad, abrazos, no balazos. No, eso no es suficiente. Tienes que desarrollarlo, pero nunca pensó en realidad cómo poder ir más allá. Bueno, ya ven ustedes ahora que tiene esta idea de tener una superfarmacia para ayudarlo, y ya hasta se quejó de que la gente se burle de la superfarmacia. Todos ellos, todos, hasta Fox, con el almacén, la farmacia, fue un escándalo. El Universal, todos, ¿no? Que era un almacén de Liverpool, pues sí, es un almacén de Liverpool, que se compró, no solo un almacén, son como dos o tres almacenes que se compraron, como, no sé, alrededor de 2,000 millones de pesos. Pues estamos hablando de como 5 zócalos techados, imaginen, para tener todos los medicamentos. ¿Está vacío? Pues sí, está vacío, porque lo acabamos de adquirir. Ya se entregó el 10%, ya se firmó el convenio de compraventa, ya nos entregaron las instalaciones, ya se acordó que se paga totalmente en febrero. Ahora, ¿por qué es que les molesta tanto?
por el negocio, por la corrupción, porque ya se acabó la tranza que tenían en la distribución de los medicamentos. Ya hemos hablado aquí que habían 10 empresas vinculadas a políticos corruptos que le vendían al gobierno y distribuían medicinas a hospitales públicos y obtenían ingresos de 100 mil millones cada año. Y el problema es que los dejó sin nadie. Sí, señor, ya, gracias. O sea, el problema es que el desabasto es enorme. ¿Cuál es la crítica? Que eso no va a solucionar el desabasto. El desabasto no es una cuestión de que no se tenga dónde almacenar las medicinas, sino que hay una política gubernamental de adquisiciones errónea. Tan errónea que hay gente que se está muriendo porque no tiene medicamentos en contra del VIH o en contra del cáncer. Y eso es lo que el presidente, a partir de la propaganda, quiere acallar. Y no quiere que se vea efectivamente que la gente la pasa mal. Ya no hablemos de aquellos que no se van a morir, pero que tienen graves problemas de ansiedad y depresión. Al no haber medicamentos para su tratamiento, la están pasando mal. Llega un momento en donde los distintos miembros de la sociedad se hartan de este tipo de políticas y votan por cosas que son muy aventuradas. Javier Milei anda en los Estados Unidos. Fue a presentar sus cartas credenciales, por decirlo de alguna manera. Y quien está muy enojado con lo que está sucediendo en Argentina es Charly García. La Argentina que viene no se puede hacer con los mismos de siempre. ¿Qué pasa, señor presidente electo? Te coparon el rancho, man. Tenés a Macri digitándote todo. ¿Lo vas a poner a Toto Caputo como ministro de Economía? ¿El que pidió un crédito a 100 años en el gobierno de Macri? ¿La vas a poner a Patricia Bullrich de ministra de Seguridad? ¿Pero quién ganó? ¿La Libertad Avanza o el macrismo? El que salió tercero te está puliendo el buje, loco. No puede ser esto. Yo era el rey de este lugar. Tenía 100 capas de seda fina. Hoy estoy desnudo. Si quieres verme bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas. Muy complicada la cosa también en Argentina. Hablando de argentinos, el que ya está muy enfermo es el Papa Francisco. Ayer no pudo salir a dar la bendición de los domingos allá en el Vaticano porque tenía una inflamación en el único pulmón que tiene. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy no me puedo acercar a la ventana. Porque con este problema de la inflamación del pulmón, para leer la reflexión será Monseñor Braya, que ya le conoce. Es él el que las hace posibles estas reflexiones. Gracias muchísimo a todos y a cada uno de ustedes por su presencia. A todos les deseo un feliz domingo y por favor, no se olviden de rezar por mí. Feliz almuerzo y hasta la próxima. Se está poniendo complicada la cosa. Antes con Marco Vinicio, fíjense ustedes que va bien la tregua que hizo el gobierno de Israel con Hamas. Va fluyendo el intercambio de rehenes por presos y pareciera que se va a prolongar un poco más. Esperemos a dónde llega este intento de normalización en una zona
que nunca va a ser normal. Reporte de tráfico. Déjenme ir rápidamente con Marco Vinicio a ver cómo andan las cosas en las calles de Guadalajara en este tercer día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Qué gusto verte por acá, saludándote de nuevo. ¿Y cómo te va? Bien, afortunadamente bien. Fíjate, Marco, que estaba pensando ahorita mientras estaba haciendo el enlace contigo, que luego debías de hacer un reporte de tráfico, pero de los pasillos de la FIL, que luego se ponen bien complicados, ¿eh? Sí, se ponen bien intensos, de repente se pone peor que Periférico Ciudad de México, ¿no? O el viaducto. Bueno, ya esta ciudad, Guadalajara, también tiene una cantidad de tráfico brutal, ¿no? No sé cómo la vivas tú. Sí, definitivamente, Gonzalo, te decía, y lo he comentado varias veces, hace algunos años se establecía que entraban en la circulación entre vehículos nuevos, vehículos que llegan de otros estados, tomando en cuenta los que se dan de baja, alrededor de 350 vehículos diarios, casi, o al menos 300 diarios. Si los calculas por un año, los motores por un año son muchísimos, y si tomas en consideración que tampoco hay vialidades nuevas, son muy pocas las vialidades que se están abriendo, que se han abierto, o cómo ha cambiado, pues eso complica más las cosas. Hace muchos años, recuerdo que mi papá me decía que Lázaro Cárdenas, le decían, oye, ¿pero cuándo se va a utilizar? Ah, Lázaro Cárdenas tiene, o sea, va a ser de sobra, es una vía además, y mira, y tú lo vives cada vez que vienes a Guadalajara, cómo se pone Lázaro Cárdenas. Pero fíjate, Marco, que una cosa es cómo se pone Lázaro Cárdenas, y pienso luego en que las soluciones no tendrían que ser hacer nuevas vías, sino incentivar el transporte público. Se ha intentado, pero es muy complicado, porque también el pasar de esta historia en donde uno tiene un auto común y corriente y te subes a un camión, a un tren ligero, se vuelve muy complicado. Si yo le preguntara a la gente que me está escuchando y que nos está viendo, ¿qué prefiere? ¿Subirse al tren ligero o tener tu auto? Pues yo como las whiskas, ¿no? 8 de cada 10 preferiríamos tener nuestro auto, ¿no? Sí, efectivamente, pero creo que te dices un punto clave. El tren ligero, por ejemplo, lleva muchísimos lados y de manera muy rápida, ojo, cuando no está fallando y cuando no hay ningún otro tipo de problema, pero la verdad es que es un medio muy efectivo, muy eficaz, muy eficiente, donde te puedes trasladar en pequeños lapsos de tiempo. Nada más que sí necesitamos como que tener más que se incentive más el uso del transporte público, y mucha gente también no lo hace por justamente como que es un círculo vicioso, ¿no, Gonzalo? Entre problemas de seguridad y también problemas que tienen que ver con el propio tráfico que ocasiona también el transporte público y los vehículos particulares. No, y porque además, a ver, las visiones de ciudad siempre han sido muy, muy extrañas. Fíjate, Marco, yo entiendo que hacer líneas del tren ligero es muy caro. Hacer como líneas del metro o del metro rey es realmente muy, muy caro. Y los políticos lo que no quieren es que los votantes voten en contra, porque te dicen, voy a hacer una nueva línea. Fíjate bien lo que sucede con la línea 3 y la línea 4, ¿no? O sea, la línea 3, Aristóteles Sandoval dijo, voy a hacer la línea 3. Entonces, hace la línea 3. Y en los apuros y las prisas que hace la línea 3 con el gobierno de Peña Nieto, se equivocan o hacen, o más que equivocarse, hicieron una transota con las ballenas, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera las ballenas, material que estaba entre las columnas y las ballenas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como compraron material defectuoso, que lo compró la Secretaría de Comunicaciones de Ruiz Esparza, entonces pues no pudo inaugurarlo. Y aún así, acuérdense que yo vine porque me dijeron, ya, lo va a inaugurar, ¿no? Y lo caminamos ahí, Aristóteles y yo, y la estación se va a llamar Charros de Jalisco, pues por obvias razones. Luego terminó ya llamándose Mercado del Mar, ¿no? Y no lo pudo inaugurar. Entonces, tuvieron que sacarle dinero a López Obrador para poder cambiar eso, y le inauguró Alfaro con López Obrador, en plena pandemia. Y entonces Alfaro, el año pasado, dijo, voy a hacer la línea 4, acomodé lugar y voy a utilizar el derecho de vía que ya existe del tren para ponerlo al lado, para poner al lado la línea 4, porque si no lo hago, la gente se va a enojar. Pero fíjate cómo tuvo que decir, la voy a inaugurar antes de irme, porque la gente no entiende, y es muy normal, que obras como esta se tardan muchísimo tiempo, Marco. Hacer una línea del metro, pues no es tan fácil. Entonces, y todavía esta línea 4, pues no va por abajo, como si va la línea 3. Entonces, por ejemplo, la Ciudad de México se terminó de hacer metro porque era muy caro
y muy riesgoso después de los temblores del 85. Hay tecnología, claro, hay líneas que se hicieron, pues la famosa línea dorada. ¿Quién iba a decir que la línea 12, la parte buena era la que estaba bajo tierra y no la que estaba de manera volada, ¿no? Pero uh-huh. Vamos, hoy la Ciudad de México no tendría que tener 14 líneas del metro, que son las que tiene, sino que tendría que tener 20. Y Guadalajara no tendría que tener 4, sino mínimo tendría que tener 10. Y eso sí. No sucede, Marco, al contrario. O sea, la realidad es que estamos todavía muy lejanos de tener un sistema de transporte público adecuado para la población, no solo en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, sino en cualquiera de las ciudades, ¿no? Ve Mérida, cómo está transformándose en estos tiempos en donde ya no cabe nadie, ¿no? Y estamos hablando de un lugar en donde además lo lógico o lo conveniente sería tener un transporte público con buen aire acondicionado por las temperaturas que hay en esa ciudad. Así es, Gonzalo, pero, y acabas de decirlo bien, siempre van desfasados en esta parte, ¿no? Nuestro país va muy desfasado el tema de este tipo de líneas, de este tipo de transporte público tan eficiente, sí va desfasado, es decir, cuando aquí ya necesitaremos ocupar por lo menos 10 a muchos lados del área metropolitana, porque ya sabemos que no solamente es la zona céntrica, sino que además ya hay municipios que están pegados como la zona del Salto, donde también se vuelve muy complicado circular hacia esas vías, ni qué decirlo a Tlajomulco, que sabemos que también hacia aquella zona, hacia la zona de carretera Saltillo, etcétera, ¿no? Entonces sí, o a Tonalá también, hasta la zona casi ya de Mazatlán o Periférico Nuevo, que también se puede poner complicado. Bueno, a ver, antes de pasar al tráfico, dos cosas. Estoy dando regaliza hoy. Tengo un boleto para una premiere de una película llamada Totem, que se estrena dentro del Festival de Cine que se está haciendo alrededor de la Feria Internacional del Libro. Tengo boletos para el Rewind GNP, en donde va a estar Village People y va a estar uh-huh. The Jackson 5, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, The Jackson 4, porque pues uno ya se murió, ¿no? O sea, uno ya se murió, creo que dos, pero bueno, uno ya se murió seguramente, ¿no? Y tengo también para Wilco, ¿no? Que está, ¿dónde? En el Guanamor, ¿no? Uh-huh, así es. Entonces, pues para que todo el mundo participe por estas tres, mándenme un mensaje a Geoliveros con su nombre y con el hashtag RealFil. Es lo único que se necesita. O sea, si quieren ir a ver a Wilco o a Rewind GNP, que es la próxima semana, es el próximo sábado, pues estaría bien, ¿no? Yo no sé si ir a ver a... Fíjate, creo que está el Rewind, Wilco está esta semana, y también la próxima semana vienen los Tigres del Norte. Mira, pues sí, está movidito. Oye, estuvo Caifanes en... ayer en Tierra. En el Pelmex. Ay, Dios. ¿Lo digo o no lo digo? No, dilo, ya sé lo que vas a decir, porque yo hasta yo mismo lo pensé cuando veía lo que publicaban. No, Pablo, no, Sergio. Pero no, también así me puedo seguir, ¿no? Porque miren ustedes, a Caifanes y su mensaje emotivo. Sí, es un mensaje muy emotivo, pero lo vienen haciendo desde hace 4 años, cuando tocan antes de que los olvide, ¿no? O sea, si hay una parte en donde, oye, si ustedes se les mueve lo que está presentando Caifanes y en 4 años no he podido como políticos y como intelectuales hacer absolutamente nada, ¿que por qué me salí antes del homenaje de Raúl Padilla? Pues porque no estaba bueno. O sea, la verdad estuvo mucho más emotivo, mucho más sentido, dirían, el discurso de Marisol y el discurso de Ricardo en la inauguración de la FIL que lo que pasó ayer. O sea, no, o sea, la verdad es que le faltaba ya. O sea, ahí otra y otra y otra vez, y ay, Raúl lo máximo, ay, y Raúl hizo, ay, y Raúl. A ver, yo para que me leyeran una bibliografía, pues mejor me compro una biografía de Padilla, que seguramente va a ser la UDG. Yo lo que quería escuchar era la parte emotiva. O sea, a ver, a mí me encantaría saber con quién se sentó Padilla cuando hicieron la FIL. ¿Mm? A mí me encantaría saber la última conversación que tuvo con Trino o con Ricardo Villanueva. ¿Por ¿Sí? qué? Porque, a ver, con todo respeto, no quiero ser majadero, pero si tú sabes que te vas a quitar la vida, por lo menos, de manera muy cifrada, dices qué es lo que quieres que siga. A ver, sí, ya me fui, pero yo quiero que la FIL siga de estas maneras y que la defiendan de estos. Yo quiero que la yo quiero que la universidad tenga esto y que no entren estos. Y además, yo a ti, a Ricardo, que te quiero como un hijo, quiero esto, esto y esto.
¿No sería mucho más emotivo? A ti, Carlos Fuentes. Bueno, no, Silvia, sí, Silvia Lemus, platica cuando se sentaba y platicaba solo con Carlos Fuentes. A ti, Enrique Krause, ¿no? Que mandó un video igual que Federico Reyes Heroles. Ahí sale Federico Reyes Heroles, este, el gran favor que le hizo, ¿no? A decir, como era su partido político, hagamos. Güey, pues no, que no era de Raúl Padilla, hagamos. No, bueno, todos lo sabíamos. ¿No lo dijeron hasta el cansancio? ¿No lo decían sí, hasta claro. el cansancio? Sí, sí, sí. Y hace rato tocaste un punto importantísimo, Gonzalo, de esta nueva alianza Morena-Hagamos. ¿Qué va a pasar cuando Morena a nivel central le tira todo a la UDG? No, a ver, es que yo regreso, yo entiendo que Hagamos... A ver, te voy a decir cuál es mi hipótesis, de que conste que no he hablado con nadie de la universidad, ¿no? Este, y me tratan muy bien, pero pues tampoco somos, o sea, no somos amigos así de que vamos a tomar cafés todas las veces que vengo, no. O sea, de hecho pedí platicar con Ricardo, pero pues creo que no le han pasado el memo, o no le interesa en cualquiera de los dos casos. El hecho es, yo lo que creo es que Hagamos como futuro, me encontré ayer a Susana de la Rosa y de hecho le voy a mandar un mensaje a ver si vamos a tomar un café con Pedro Kumamoto, pero fíjate, Hagamos las tiene muy difícil. ¿Por qué? Porque el voto se va a polarizar entre los que quieren a Morena y los que no quieren a Morena. En Jalisco uh-huh. va a ser mucho más evidente. Y entonces el voto polarizado iba a ser entre Morena y Movimiento Ciudadano. Van a poder subsistir de una manera como vida, pues gente como el PRI y el PAN. El PRD lo veo ya muy difícil. Entonces, ¿qué haces tú siendo Hagamos o siendo Futuro? Pues tienes que asirse de lo que sea. Kumamoto fue y dijo, pues vamos ahí, yo llevo la fuerza de la clase media que puede votar por mí, y en el caso de Hagamos, pues yo llevo la fuerza de la universidad. El presidente, por supuesto, tiene que seguir hasta el final, porque es lo que no hemos entendido. El presidente odiaba a Raúl Padilla, lo detestaba, y Padilla lo despreciaba. O sea, ¿qué nos estamos haciendo tontos y qué le jugamos a guardemos las formas? No. Hablando las netas, Raúl Padilla despreciaba a Andrés Manuel López Obrador. Y lo despreciaba, ¿por qué? Porque Padilla veía que López Obrador quería ser un cacique político, como él era un cacique cultural, y que tenía muchos seguidores y que no le decían nada, como no hay muchos que no le dicen nada a López Obrador. Así, ¿y tú crees que algún día llegó, no voy a decir el nombre, a decirle, señor Padilla, lo que está haciendo usted es antidemocrático? ¿O sí, claro. se está equivocando? Pues claro que no, le quitaba la beca. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Entonces, obviamente, eso pasaba con Padilla, pero pasa con López Obrador. Y entonces López Obrador nunca le perdonó a Padilla, no que saliera con Movimiento Ciudadano y el PAN en el 2018, no le perdonó no ganar Jalisco en el 2006. Según López Obrador, él tenía que haber ganado Jalisco en el 2006 y con eso ganarle a Felipe Calderón. Y lo que siempre dijo es que Padilla había jugado en contra de López Obrador y a favor de Calderón, cuando la franquicia del PRD la tenía Padilla aquí. Por eso no aguanta la Feria Internacional del Libro, no aguanta los invitados de la Feria Internacional del Libro, no aguanta que aquí se le tuviera tanta cercanía a Mario Vargas Llosa o a Enrique Krause. Olvídate de Francisco Martín Moreno, quien haya hecho esa pregunta es muy imbécil. Eso es lo de menos, Héctor Aguilar Camín. En fin, la gente que... El presidente no aguanta que haya una cantidad enorme de intelectuales que en cualquier otro momento apoyarían a, comillas, la izquierda, y que hoy lo desprecien. Porque él sabe en su fuero interno que esta basura intelectual que tiene a su alrededor, creada por Jesús Ramírez, nunca le va a dar la credibilidad y la trascendencia que él quiere. Porque nadie va a ir a revisar las... notas de Lord Molécula o de la del corredor keniano. Ya no hablemos, va a llegar un momento en donde de lo poco medio rescatable y no lo es Jorge Cepeda Patterson, y ni siquiera. Entonces imagínate por un momento ser López Obrador y saber que, bueno, puedes tener como siempre Enrique Krause en tu contra, pero nunca creíste que iba a estar en tu contra Aguilar Camín, o que iba a estar en tu contra Aristegui, o que iba a estar en tu contra Dresser, o que iban a estar en tu contra Silva Herzog.
que naturalmente tendrían que apoyar a un gobierno de transformación, sí, pero no esta transformación. Sí. Y por eso le enoja tanto a la FIL y le enojaba tanto Padilla. Entonces, claro que tienen una gran discusión de cómo le van a hacer. Si tú me preguntas, pues claro, lo más adecuado para subsistir como partido político es aliarte y que te den migajas. Ahora, ¿quieres esas migajas? O sea, yo te lo pongo así, es como, bueno, pues claro, yo podría pedir chamba, ¿dónde quieres tú? Que no sea Máxima, ¿no? El match. Seguramente me la darían. ¿Quiero eso? No, mírame que, ¿ve? Aquí estamos muy, muy saludables, ¿no? Muy puestos a esto. Y el problema sobre todo es que también se da cuenta que alrededor, en su fuero interno, ¿sabe? Le están creando una imagen que no es. Mira, es muy parecido a... Vamos a ser muy... ¿Quieres que seamos netos, netos? ¿Netos, netos, netos? Y mira, ya se me está acabando el tiempo. Samuel García es un gran fenómeno de redes. Enorme. Eso no quiere decir que en las calles realmente se arremolinen miles de personas a su alrededor, o decenas de miles. Sí, a ver, Monterrey jaló 5,000 personas a su evento de arranque de campaña. 5,000 personas, ¿no? 5,000. Güey, a ver, te voy a platicar una cosa, y no te voy a decir quién, pero te la vas a saber. El sábado llego y le digo a alguien, güey, te pusiste mismo saquito café que la vez pasada, ¿no? Y entonces él me responde, pues tú no tienes ningún tipo de influencia. Y yo, ah, pues ya sé por qué te pusiste tu saquito café, pues se murió tu mecenas. Y dice, pues nunca te ubicó. Y yo digo, pues no tenía por qué ubicarme. Yo no hacía mi trabajo para caerle bien a Raúl Padilla. Ahora, si no me ubicaba, pues yo nada más movía, junto con la estación de radio y gente como tú, a toda la matrícula de la Universidad de Guadalajara una vez al año. Así es. ¿No? Así es. O sea, si no me ubicaba o no ubicaba lo que lográbamos hacer en equipo, pues no era tan inteligente. Yo matrícula y medios. Yo lo dudo, sinceramente. Pero es a lo que voy. Cuando ves que un político en Nuevo León o Guadalajara mueve 5,000 personas, dices, güey, algo falló ahí. Algo no estuvo bien. Pero cuando ves que alguien agarra esos 5,000 y los convierte en millones de reproducciones en redes sociales y crea la percepción de que fue un evento magnífico, ahí está la clave política. Quien está haciendo eso es un genio, porque entonces está logrando que estos eventos chiquitos en donde hay poca gente se conviertan en un fenómeno que la gente diga, ah, mira, este sí puede tundir a Xóchitl Gálvez. ¿Qué es lo que no puede hacer Xóchitl? Xóchitl Gálvez puede tener alrededor a un montón de gente y se ve como un montón de gente. ¿Sí? Ah, mira, ve. Ay, llenó el lienzo charro. ¿Y lo sirve de algo? No, porque toda la comunicación alrededor está mal. Claudia, sí, fíjate, es el ejemplo contrario. Le hacen unos mítines multitudinarios, así, magníficos. ¿Sirven de algo? No. La comunicación digital es la cosa más mala del mundo. O sea, sale, estoy en Nayarit aquí con Gerardo. Güey, ¿quién no ha entendido que Fernández Noroña no es querido para la gente que tiene que conquistar? Ya conquistó a los de Morena, y no lo conquistó ella, lo conquistó López Obrador. Tiene que buscar a los otros, pero no se lo dicen. ¿Por qué? Porque quieren que siga secuestrada por los mismos. Si no lo entendemos de esa forma, estamos perdidos. Marco, el tráfico, por favor. Claro que sí, comentarles aparte que está empezando a lloviznar en algunos puntos del área metropolitana, para que tengan cuidado. Comentarles, hay un percance en Avenida 8 de Julio para a la altura de Camino al Rastro, para que lo tomen en consideración. Bueno, ahí es Avenida Jesús Michel González. Además, también comentarles que hay un percance entre una unidad de Mi Macro Periférico en prolongación Alcalde y Atotonilco, esto en la zona del Auditorio. Recordarle a todos de las obras en Periférico y Mariano Otero, en las laterales de Periférico hacia Ciudad Granja, además en Periférico Sur y Vía Manzanillo, en 16 de septiembre de la Plaza Constituyentes. En Ávila Camacho y la calle Ignacio Ramírez, en sentido hacia Avenida Circunvalación, un percance entre particulares que mantiene muy complicada la vía. Además, un choque en la lateral de Marina Mariano Otero, pasando Agustín Melgar, en dirección hacia Periférico. Otra más, choque entre un particular y un transporte público en la incorporación hacia Avenida 8 de Julio, para quienes van de carretera de Chapala por Periférico Sur.
un choque en Periférico a la altura de Ciudad Judicial, en sentido hacia Avenida Vallarta, y en Avenida Aviación a la altura de Prolongación 5 de Mayo, otro percance. Además también, cuáles semáforos no funcionan en Avenida del Mercado y Coyul, Monte Olivetti y Siete Colinas, más sincronizados de Avenida Mariano Otero entre lluvia y tormenta, en Avenida López Mateos y Lázaro Cárdenas, y en Bosque de San Isidro y Parres Arias. Vialidades complicadas la circulación esta mañana, Avenida Servidor Público en su cruce con Santa Margarita, Avenida Periférico Sur y Avenida Periférico Sur y Avenida Colón, Avenida Jesús Michel González, también muy complicada la circulación, Avenida González Gallo de Río Reforma hasta El Salvador López Chávez y Avenida América Cipate también ya a presentar carga vehicular, lo que esta mañana de lunes en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos. Muchas gracias, Marco. ¿Cuándo vienes a la FIL? Yo espero estar en estos días por allá, Gonzalo, y pues mira, hoy tengo buen viaje, pero bueno, cuando regreses yo pues por acá nos vemos. Así ya no lo pude hacer porque pues ya no hablé con Viviana, se me juntaron muchas cosas, pero a ver si lo hacemos la próxima semana, así lo espero. Va que va, Gonzalo, un abrazo, buen viaje, saludos a todos, buen inicio de semana. Gracias, muchas gracias, Marco Vinicio, esta mañana aquí con nosotros en Real. Pues ya, se nos está acabando el tiempo, así que me queda nada más tiempo para esto. El Evangelio del Día. En aquel tiempo, a ver, miren, voy a tratar de hacer una cosa. No les digo si lo voy a lograr o no. Aquí, miren. En aquel tiempo, alzando la mirada, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también una viuda pobre que echaba ahí dos moneditas y dijo, de verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos han echado como donativo lo que les sobraba. Este, en cambio, ha echado todo lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Esa es palabra de Dios. Esto es Radio Real. Radio fuera de la radio. Muchas gracias. Ya mañana lo hacemos normal, pero gracias por todas las facilidades a la organización de la Feria Internacional del Libro, a Marisol Schultz, a Mariño, por supuesto que a Ricardo Villanueva, la gente de la Universidad de Guadalajara. Siempre me da mucho gusto que tenga éxito esto. Porque miren, al contrario de lo que dice el presidente, algo que tiene la FIL es una pluralidad y una diversidad de pensamiento brutal, tan grande que por eso molesta a los totalitarios. Porque cuando uno lee, que es un acto de rebeldía, se abre las posibilidades de realmente cambiar y transformar lo que está alrededor. Y no a partir del discurso político, sino a partir de la acción del pensamiento. Nos escuchamos el día de mañana a las 8:30 de la mañana. Aquí está Caifanes, como estábamos hablando. Esto se llama Inés, lo más reciente de esta banda, producción 2023. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Gracias. Quédense aquí a través de Real.